también van alimentados con proyectos educacionales y proyectos socioproductivos. Este proyecto productivo que vamos a ver contempla siembra de alevinos y aves ponedoras. Estos proyectos se tramitan o se adelantan por parte de la corporación con el objetivo de quitarle un punto de carga a la Hacienda Grande de Santa Marta para que todas las personas estén orientadas únicamente en trabajar en temas de pesca. Importante, el caño Clarín nace en el río Magdalena, recorre 32 kilómetros en todo su recorrido, desemboca en la Hacienda Grande de Santa Marta. Los trabajos que se adelantaron contemplaron dragado hidráulico de 647 mil metros cúbicos de sedimento y además de eso 38 hectáreas de limpieza manual de vegetación acuática. Vamos a hacer recorrido, como les digo, un tramo por agua y otro tramo lo vamos a hacer ya por tierra para llegar al punto que vamos a hacer. Estos recursos, y le complemento algo acá, estos recursos con que se le hace mantenimiento a los caños de la Hacienda Grande son los recursos que provienen de la ley de la sobretasa, que se aplica en el marco de un plan de mantenimiento que la corporación va ajustando año a año para hacer rendir eficientemente los recursos porque no son suficientes para hacer el mantenimiento que tenemos en la instalación. Y es bueno recalcar que los recursos son para dragado de caño, que el efecto de dragado de caño es recuperar el mangle, recuperar la pesca, no es para sanear ambientalmente la zona grande, porque para sanear ambientalmente la zona grande tendríamos que intervenir tendríamos que manejar basura, tendríamos que hacer una serie de actividades de saneamiento básico. Primero, que la corporación no tiene competencia para ello. Dos, mucho menos alcanzaremos recursos. Lo que la corporación interviene o hace es mantenimiento a los caños de la sierra para recuperar el mangle, que en la década de los 50, cuando el desastre de la carretera, se secó completamente. Si ese mantenimiento hoy no lo estuviéramos haciendo, hoy pudiéramos completamente la sierra. Caño Clarín, como lo dijo, creo que lo dijo Karen, es de los principales caños que permite que le entre agua dulce a la Hacienda Grande. Hoy, nuevamente, está como nuevo. Se intervinieron, fueron aproximadamente 650 mil metros cúbicos. Además, con recursos de la empresa privada, como medidas de compensatorias, además con recursos del día y algo de la sobretasa, porque este es un recurso, cuando hablan de que hablan de cifras, como si fueran cifras que se puedan invertir en un año, y son cifras para 15 años. Entonces, esa proporción anual toca hacerle gestión para poder completar y para poder hacer lo que hay que hacer en la ciudad. Hoy no lo dice la corporación, lo dice el INVEMAR, que le hace seguimiento a la recuperación ambiental del mangle. Tenemos recuperado el mangle en un 75%. Si esto no lo estuviéramos haciendo, no tuviéramos mangle en la zona grande. Cosa diferente, vuelvo y digo, a solucionar el problema con el residuo sólido. Cosa diferente al tema de recolección de aguas residuales, de agua lluvia. Cosa diferente a toda la contaminación que nos deja el río Magdalena cuando pasa por la Hacienda Grande. Son actividades que la corporación no hace porque no le corresponde, no tiene competencia, ni mucho menos tiene competencia. Son para poder recuperarlo ambientalmente. Son muchas las cosas que hay que hacer, no solamente dragar para recuperar mangle y pesca. Hay que darle buen manejo a los residuos sólidos, a la basura. Hay que controlar el sedimento del río Magdalena, que no es competente.
defensa de la corporación, sino de Tor Magdalena. Hay que mejorar los alcantarillados de los municipios para que todas las comunidades, esto que ven ustedes aquí, que vierten el agua aquí en la acera, todas estas casas que están aquí, esos son los mayores contaminantes de la acera de Grande. Y la corporación, por lo menos, que es la única, y lo podemos decir a voz alta, que interviene en la acera de Grande, no tuviera la mano. Esos son los efectos de la inversión que hace. La maquinaria siempre está, porque siempre estamos dragando, es un plan de mantenimiento que lo tenemos en ejecución durante todo el año. Lo que pasa es que no siempre, todos los años, podemos sacar 650 kilómetros cúbicos. Por eso tenemos un plan de mantenimiento que lo vamos evaluando año a año, teniendo en cuenta los informes del IPEMAR, teniendo en cuenta todo lo del equipo técnico de la corporación, y vamos definiendo las nuevas cantidades año a año para además poder conservar lo que hoy estamos haciendo. Por eso en este caso puntual incluimos apalancamiento de otras entidades, como lo decía el director, como el caso de entidades privadas como Promigas, o el caso del INVIA, que nos hizo un aporte importante para la reparación del canal. Fueron 5 que nos costó y el INVIA nos acaba de adicionar 1.000, con los cuales terminamos los 32. 6.300 millones. Bueno, el caño Clarín es uno de los caños principales que alimenta la Ciénaga Grande. Este caño aporta el 12% del agua dulce que necesita la Ciénaga para sobrevivir. La corporación, como les decía hace rato, viene adelantando un plan de mantenimiento de la Ciénaga con el propósito de recuperarla. Este plan de mantenimiento implica la apertura de los caños principales y secundarios. El caño Clarín es uno de estos caños principales. Gracias. Y era importante intervenirlo en su totalidad. En años anteriores se venía interviniendo, pero parcialmente. Digamos que ahorita pudimos lograr conseguir o apalancar recursos con entidades y darle apertura a la totalidad del caño en sus 32 kilómetros. ¿Qué entidades más participaron? Tuvimos entidades como el INVIAS, que incluso hoy nos acompaña en el recorrido, y a través de medidas de compensación ambiental con entidades privadas, como es el caso de Propigas. ¿Cuántas familias se benefician de la limpieza que hicieron en este caño? Podemos hablar de unos directos beneficiados, aproximadamente 87.000 habitantes, las personas que viven a los alrededores del caño y los asentados, digamos, en las veredas que podemos observar. Pero más allá de eso, es un beneficio general para todo el departamento, incluso porque estamos hablando de la recuperación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Y más que cortar la cinta, porque no ha sido mi costumbre nunca. Señores periodistas, eso que acabamos de ver desde esta mañana no es un trabajo nuevo para la corporación. Cuando me preguntan dónde están los recursos de la ley de la sobretasa, ahí están. Es un solo caño. ¿De cuántos que tiene la Ciénaga? Cerca de 20, 35. Cerca de 33 caños que tiene la Ciénaga. Y que vale cualquier cantidad de plata ponerlos a intervenir. Y eso la corporación no lo viene haciendo hoy. Lo que pasa es que no entramos a la Ciénaga, la pasamos por la carretera y
y nos sometemos a comentarios irresponsables muchas veces que no corresponden a la realidad. Pero eso corresponde a lo que el INVEMAR dice. El mangle se ha recuperado un 75%. Una realidad que no se puede desconocer. Y aquí estamos hablando de un caño importante, como hay otro, que intervenimos a diario, el Renegado, el Aguas Negra. Los otros tres que están en el Parque Isla Salamanca, entidad quien además tanto cuestiona. Aquí estamos en el parque interviniéndoles el caño del Clarín. ¿Cuándo otra entidad lo hace? Ninguna. Ninguna lo ha hecho. Lo que pasa es que con estas obras no podemos mitigar la contaminación que nos deja el río Magdalena, quien es otra institución la encargada de manejar el río Magdalena. Ni tampoco podemos mitigar la contaminación tan grande que nos deja la difícil situación de saneamiento básico del departamento, responsabilidad de los entes territoriales, no de la corporación. Lo que la corporación hace es eso, recuperar ambientalmente para que haya mangle, para que haya la fauna que ustedes vieron cuando veníamos en el recorrido. Un trabajo que, aunque es de ingeniería, es un trabajo ambiental, repercute directamente en la recuperación de la vegetación, en la vegetación de la fauna, flora de la Ciénaga Grande. Ese es el día a día de la corporación. Desafortunadamente, dentro de los complejos, dentro de los humedales, donde no nos movemos ninguno de nosotros, aquí los campesinos, las comunidades, son fiel testigo de ello. Y no solamente en la Ciénaga Grande. Si vamos al sur del departamento, allá estamos interviniendo también los caños y los humedales. Y si nos vamos al centro, también ahí estamos haciendo obras. De hecho, en estos días terminamos en San Sebastián, terminamos en Pedraza. Y así estamos todos los días del año, en diferentes ecosistemas del departamento. Más que cortar la cinta, hoy hemos dejado como nuevo, porque este es un caño además artificial que se hizo cuando el desastre de la carretera, para poder mitigar el daño ambiental que nos causó la carretera. Pues fue la corporación la que en ese momento construyó estos caños principales, y de ahí para acá, con recursos de la ley de la sobretasa, recomendación que nos hace la GTZ, venimos manteniendo, acompañado de la gestión. Hay que reconocer en este caño, y no puedo dejarlo de decir, quien año tras año esté quien esté liderando esa institución, ha venido acompañándonos, y es el INVIAS. Siempre ha estado aquí acompañando en el caño Clarín la recuperación. La comunidad, con su mano de obra. Estas ponedoras que acabamos de ver son actividades sociales complementarias a estas obras de ingeniería, que tienen un gran significado de quitarle presión a la Ciénaga Grande. Para eso son esos pozos donde hay peces, para eso son esos corrales de gallinas ponedoras, para que ellos tengan otra alternativa de vida. De esta manera estamos apoyando socialmente, económicamente, y también estamos ayudando a que se le quite presión a la Ciénaga Grande, que todo eso sumado nos permite una mejoría, una mejor mejoría, valga la redundancia, ambiental de este ecosistema tan importante. Doctor Cabrera, antes de Todos los días estamos haciendo aquí, lo que pasa es que usted es primera vez que viene acompañado. Todos los días. Lo que pasa es que siempre se interviene la entrada
por falta de plata, los dos primeros kilómetros, los tres primeros kilómetros, los cuatro primeros kilómetros, o puntos salteados. O sea, se van interviniendo por partes para hacer rendir y ser más eficiente el recurso financiero. Hoy tuvimos la oportunidad, por la gestión, el acompañamiento del INVIAS y una medida compensatoria que se le impuso a la empresa Promigas por tener su tubería por acá. Y completamos los recursos para poder intervenir los 32 caños, sacando 650 mil metros cúbicos de cemento. Pero todos los días estamos metidos en el caño Clarín, en el caño Renegado, en el caño El Torno. El caño El Torno, que lo tenemos acá del otro lado, se interviene en su totalidad también. Recursos de la ley de la sobretasa del peaje de la carretera. El 8% del peaje. Saca de la cuenta. Si no nos alcanza. Son aproximadamente al año unos 5 mil millones de pesos. Solamente esta obra costó 6.300 millones de pesos. Señor de la comunidad. Su caño. Nosotros queremos que sea usted Víctor. El otro lado. Jefe, señora, jefe, por favor, te paso de aquí al lado. Doctor, acompáñalo ahí para abajo. Bueno, sonríe como Natalia París. La obra. Hágale. Tú ya. ¿Tú qué ibas a armar también? Venga, sí.